Buenas noches, bienvenidos a este día nuevamente para continuar desarrollando, continuar practicando. Y pues vamos a iniciar, vamos a arrancar. Estábamos pendientes con este planteamiento, estábamos hablando del complemento solver, de la utilidad que nos puede traer, la aplicación que podemos hacer en algún momento. Así que vamos a continuar con este ejemplo. Recapitulando un poquito, recordando un poquito. Existe una empresa que fabrica estos productos. Faldas, vestidos y chaquetas. El dato que nos dan, estos escenarios ya existen, estos escenarios ya es como el que conoce la empresa, conoce su escenario, conoce sus datos, cómo son su información muy particular en cada uno de los casos. Así que son escenarios ya conocidos que ya nos dan algunos datos. Y que Solver viene para auxiliarnos en resolver, yo les decía, un sistema de ecuaciones matemático. Entonces nos dicen que las utilidades que representan estos productos son estas. Que por cada falda vendida se le ganan $5. A los vestidos la utilidad es de $17. Y producir chaquetas se gana $30. Por cada venta que se realiza ese producto. El objetivo entonces es, siempre Solver nos pide como tres cosas bien importantes, que desde el principio tenemos que tener definidas. Solver nos pide, ¿cuál es su objetivo? Maximizar ventas, maximizar ganancias, minimizar costos, o hay ya un presupuesto establecido. Eso yo lo tengo que saber desde el inicio. ¿A qué queremos que nos ayude? Si tuviéramos que presentar a través de un modelo matemático esto, diríamos, por ejemplo, 5F, asumiendo que la F es una falda, más 17V, más 30 chaquetas. Así estaríamos planteando un modelo matemático en el que tengo constantes y tengo variables. Entonces, claro, estas son las variables que yo quisiera que alguien me dijera cuál es esa producción óptima que tenemos que hacer. Y el complemento Solver nos pide que en la celda objetivo exista una fórmula. Y la fórmula en este caso pues va a ser una operación básica que sabemos nosotros, que si multiplicamos la utilidad por el número de artículos producidos, pues vamos a tener un costo o una, en este caso, una utilidad total, un beneficio. Entonces esa es la fórmula que se aplica, en la que multiplicamos la variable, que en este momento no sabemos cuál es la es incógnita, no sabemos cuál es el número óptimo que nos va a sugerir Solver. Multiplicado por la utilidad y sumado, ¿verdad? Los productos, esos tres productos sumados, vamos a conocer como la utilidad total. También en esa empresa nos dicen que hay dos departamentos. Es el departamento de corte, que su capacidad es de 100 horas de trabajo, el departamento de costura, 180 horas, y el material proporcionado, 60 yardas de tela. Entonces, tenemos que saber, aquí hay algo más, ¿vale? Si ya conocemos la función objetivo que nos pide Solver, ya sabemos qué variables queremos que nos resuelva y tenemos las restricciones, que esas son las tres cosas que hay que tener claras desde el inicio. Ese es el escenario.
Pero hay algo más. En la empresa también nos dicen que una falda, voy a poner aquí otra vez los productos, los artículos que se fabrican, porque nos dicen también que la falda tarda una hora en el departamento de corte, una hora en el departamento de costura, y consume una yarda de tela. El vestido, 3 horas en corte, 4 horas en costura, una yarda de tela. La chaqueta, 4 horas en corte, 6 horas en costura, 4 yardas de tela. Entonces aquí, esta también es una restricción. Entonces yo tengo que poner aquí, por ejemplo, algo que diga total, por ejemplo. Y allí tengo que hacer una operación. En la que tengo que multiplicar esta variable, que en este momento no sé cuál es, multiplicada por el número de horas que se están esos productos. Y vamos a ir haciendo una suma. Porque como tenemos que esta producción que me tiene que dar aquí, no tiene que ser mayor a la capacidad de producción, porque no nos van a responder. Imagínense que toda esta producción necesitemos 200 horas en el departamento de corte. No va a poder responder el departamento. Entonces hay que hacer esa consideración. Que esto no tiene que excederse. Entonces ven ustedes que voy multiplicando esa variable por las horas que se va a estar ahí. Y esto lo vamos a arrastrar hacia abajo. ¿Okay? Es la suma de esa multiplicación. Se lo arrastramos. Aunque vamos a tener aquí un problema, tenemos que esto tiene que ser fijo. Tienen que ser los valores que están en la fila 3. Pero aquí dice fila 4, esto nos va a dar un problema. Entonces hay que hacer referencias absolutas. Este valor es absoluto de 3 y de 3. Entonces ahora sí, cuando arrastro ya voy a tener que me está conservando los valores de la fila 3 multiplicados por las referencias relativas que se van a multiplicar. Entonces esto también tiene que, en realidad Solver va a calcular esto, pero como nosotros en esta fórmula hemos puesto que en base a este número la producción no tiene, esto no tiene que ser mayor al disponible de los departamentos y de lo disponible en tela o en material en yardas. Entonces, conociendo eso, me voy a ubicar y busco la herramienta Solver en la pestaña Datos. Mi objetivo tengo que buscarlo porque no está en esta celda G3, sino que mi función objetivo es esta. Mi función objetivo maximizar la utilidad. Las celdas que van a cambiar van a ser estas. Y las restricciones la referencia, estos valores tienen que ser menores o iguales
a lo disponible. Esa sería la restricción. No tendríamos otra restricción. Esas son las restricciones que tenemos. Los disponibles y que esto no tiene que exceder. Entonces aquí tenemos el rango y aquí tenemos el menor o igual, ¿verdad? Porque tiene que ser o menor o igual, ¿verdad? No puede ser otra comparación. Presionamos aceptar. En el caso que haya otra, que ya vamos a ver más ejemplos, pues presionamos agregar, pero como este caso es la única restricción, aceptar. Entonces solo volvemos a verificar nuestra función objetivo, maximizar la utilidad. Para que me recomiende cuántas faltas hay que producir, cuántos vestidos, cuántas chaquetas para que nos vaya mejor en esa restricción. Entonces si presiono resolver. Muestra que Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Antes de presionar aceptar, yo puedo verificar que Solver me dice, como asumiendo, ¿verdad? Que si a la falda se le gana poco, pues entonces no hay que producir faldas. Esa es la recomendación de Solver. Ahí va a depender del tomador de decisiones. Si obedece la recomendación o toma otra decisión. Produzca 20 vestidos y produzca 10 chaquetas. Y de esa manera, voy a presionar ahí aceptar y aquí tengo. De esa manera se está maximizando la utilidad. Entonces, para ganar más, esto es lo que nos ha mostrado Solver. Y como esta es una fórmula que ya la teníamos, ¿verdad? Que iba a depender de las variables. En efecto, estos valores no tenían que ser mayores a la capacidad de producción. Ok, sí, perfecto. Le podemos dar 100 horas de corte. Incluso hasta nos minimizó. Habían disponibles 180 horas en costura, pero toda esta producción la podemos hacer en 140 horas. Y se consumen las 60 yardas que nos pusieron a disposición. Entonces, cuando ya nosotros damos a aceptar, pues ahí tenemos la solución que Solver nos ha dado para el ejemplo. Aquí tenemos en la hoja anterior, esto estaba explicado en el video, en la plataforma de sus clases. Y en el video se nos explicaba que hay que hacer un pedido. ¿Cuál es el pedido óptimo que podríamos hacer? De jamones, chorizos y queso. Este es el precio de las piezas. Pero el pedido es el que tenemos duda de cuánto pedir, como para que no haya desperdicios o que no haya faltante. Aquí ya está hecha la fórmula, que es un cálculo básico. Cuando nosotros tenemos un precio de unidades, sabemos que es una multiplicación para tener un total. Entonces ya están hechas las fórmulas. Aquí hay un total de presupuesto. Dice que nos han dado $3,000, digamos, para hacer compras. Entonces hay un presupuesto, hay $3,000 que no podemos pasarnos de eso que se ha asignado. Hay una restricción en que dice que el mayorista vende piezas completas, no vende fracciones de jamón, ni fracciones de chorizo, ni fracciones de queso, sino que piezas completas. Y el proveedor, para el proveedor lo mínimo que hay que pedir son 25 jamones, 15 chorizos, 7 quesos. Ese es lo mínimo que se puede pedir, ¿verdad? O que nos dicen esto es lo que tiene que haber. Asumiendo que es para hacer las pizzas, ¿verdad? Que teníamos en el ejemplo.
Entonces, a lo que queremos que Solver nos ayude es a calcular estas unidades. ¿Cuánto pedir? Entonces, vamos a pestaña datos, Solver. Y mi función objetivo está aquí, en esta celda, en el total de presupuesto. Como hay establecido un presupuesto, le pongo que nos han dado 3,000 para hacer compras. Y nuestras variables van a ser estas unidades. Para que nos diga las cantidades óptimas a pedir. Y vamos a agregar estas restricciones. Vamos a agregar que en esta celda de jamones, de las unidades de jamón, aquí la comparación tiene que ser mayor o igual, porque esto es lo mínimo. Entonces la restricción dice que es 25, ok, mínimo 25 jamones, aunque puede comprar más. Entonces, esta celda, la C4, debe ser mayor o igual a 25. Presionamos agregar. La otra celda que representa las unidades de chorizo, también 15 es una cantidad mínima. Entonces, aquí me tiene que dar un valor mayor o igual a 15. Presiono agregar porque falta otra restricción. En la celda C6, mayor o igual a 7. Si ya no tenemos restricciones, presiono aceptar. Entonces ahí están las restricciones, reviso mi objetivo, mi celda objetivo, el presupuesto, un valor fijo, las variables y las restricciones que nos presentan. Resolver. Solver encontró una solución. Entonces nos recomienda que podemos comprar 28 jamones, se considera todo, ¿verdad? 2 chorizos, 18 quesos. Esta es la recomendación de Solver. Entonces es una de las soluciones. Ahora, voy a ir a Solver nuevamente y digamos que no voy a establecer un valor y voy a presionar aquí min. Es quizás el único cambio que le voy a hacer. ¿Qué cambio vamos a tener si le presiono aquí min, el mínimo, sin cambiar otra cosa? Porque nuestra celda objetivo sigue siendo la de 8. Las variables las mismas, las restricciones las mismas. Veamos si hay algún cambio. Pues ese es el cambio que realizó con el cambio que hicimos. En el caso que alguien diga, ahorremos y no gastemos 3,000, sino que veamos de qué manera podemos minimizar costos. Entonces no compre chorizo, nos dicen. Solo puede comprar 25 jamones y puede comprar 15 quesos. Como para hacer solo pizzas de quesos, por ejemplo, agarrando el ejemplo anterior. Y de esa manera no se gasta los 3,000, sino que se gasta menos. Entonces ahí va a depender, ¿verdad? Ahí cada uno de acuerdo a la necesidad, a los criterios, ahí cada uno conoce su escenario. Ok. Tenemos otro ejemplo que está disponible en la plataforma.
que es, ahorita les. Esas son dos hojas que ponen disponibles en la plataforma. Aquí hay un análisis de ventas parecido al anterior. Nos dan precios de productos. Aquí ya están las fórmulas de la multiplicación de precios por unidades. Igual queremos que Solver nos ayude con las mejores unidades para tener una máxima venta. Hay un presupuesto. Dice que nos dan un presupuesto de 5,000. Esas son las restricciones. Y solo se pueden vender piezas completas. Claro, por el tipo de producto, pues es claro que solo se venden piezas completas. Entonces, digamos que se establecen metas de ventas y le piden al vendedor que lo mínimo que hay que vender son 25 mouse, 5 motherboard, 8 monitores, 15 bocinas, 17 RAM, 10 discos duros. Entonces, es bastante parecido al anterior. Acudimos a Solver. Y mi objetivo va a ser el presupuesto. Pero aquí dice, vamos a establecer el presupuesto de 5,000. Mis celdas variables son las unidades. Y agrego las restricciones. Voy a agregar que estas celdas tienen que ser, aquí quizás voy a presionar cancelar, voy a presionar cerrar y quizás para que nos salga un poco más fácil, como esta celda está combinada con letras y números y como los productos están en orden, mouse, motherboard, monitor, bocinas, memoria, disco duro, mouse, motherboard, monitor, bocinas, memoria, disco, como están en orden, quizás voy a aquí aparte, voy a poner los números para que no tengamos que ir uno a uno. 25, 5, 8, 15, 17, 10. Los puse aparte para que se nos facilite un poco. Entonces voy a Solver. Establecer objetivo. Aquí ya está mi celda objetivo. Un valor de 5,000. Las celdas van de la C4 a la C9. Y voy a agregar las restricciones que estas celdas deben ser mayores o iguales a estos números. No teniendo otra restricción, voy a presionar aceptar. Porque ese es lo mínimo que se tiene que vender. Resolver. El contenido de la celda. Ajá, sí, sí, ok. Aquí es. Sí, sí, claro. La celda objetivo tiene que tener. Esto va a ser la suma de esto. Esa es la fórmula. La suma de las ventas. Aquí como que hay una confusión de términos, creo. Porque se nos está pidiendo una venta y dice que hay un presupuesto. Entendería que es una meta de venta. No sé si yo soy la que estoy confundida, pero digamos, ahí hay una fórmula que es la que nos va a calcular la suma. Ahora vuelvo a Solver. Tengo mi celda objetivo, verifico variables y las restricciones.
presionó resolver. Okay, se ha encontrado una solución, pero ¿por qué me ha llevado? ¿Por qué me ha llevado? No sé si ustedes están viendo el mismo archivo que yo estoy viendo. Porque no sé por qué me mostró el otro. Pero vean. A ver, voy a poner cancelar. No sé por qué me llevó a este. A ver, voy de nuevo. Ok, estoy en el análisis de ventas. C12, C4, C9 y la restricción. ¿Por qué me está llevando para acá? ¿Por qué me lleva? Ah, ok. No sé por qué yo, no sé si ustedes lo veían, pero yo estaba viendo que me cambiaba al otro archivo, pero ya está acá. Tenemos una restricción que no le hemos agregado. Porque no hay manera de vender 25.3 MAUs. O sea, no hay manera de vender fracciones de esos productos. Entonces, nos hizo falta agregar una restricción, que son piezas completas. Entonces, vamos de nuevo a Solver. Agregar. Y estas celdas deben ser números enteros. Int. Presiono aceptar. Y ahí está ya la restricción de que esas celdas tienen que ser números enteros. Ahora sí. Nos dice que se pueden 25, 5, 8, 15, 17, 10, 25, 5, ajá, nos cambió los números, podemos, sí podemos vender 25 mouse, 5 motherboard, 12. Y llegamos a una venta de $5,000. Estas son las unidades que el vendedor tiene que vender para sumar a su meta de venta. Tenemos el otro ejemplo. Planificación del horario para el personal de un parque de diversiones. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días de descanso. Se trata de confeccionar un horario adecuado, de manera que el parque cuente con el personal suficiente en cada momento, minimizando los costos salariales. Aquí me muestra los códigos de color y me dice qué son. Esta es la celda objetivo. El objetivo es minimizar el costo de la planilla. Aquí hay que calcular este salario. Dice que a los empleados se les paga $40 diarios, pero que hay que calcular el salario a la semana, la planilla semanal. Pero nos está diciendo que Solver nos tiene que recomendar cuántos empleados deberíamos tener en cada uno de los horarios, de los turnos. Y en las restricciones nos está diciendo que ese parque de diversiones en día domingo necesita tener 22 empleados. En día lunes el parque debe de tener 17 empleados trabajando. El día martes 3 empleados, el día miércoles 14 empleados y así. Este es el número de empleados que tiene que haber por día para tener, dice, el personal suficiente y atender el parque. Muy probablemente
En algunas ocasiones quizás hay más personas trabajando y quizás no se necesitan. Entonces ahí se viene un costo mayor a la planilla, que por obvias razones un empresario va a querer minimizar su costo en planilla. Entonces ya nos dice. El objetivo de este modelo es programar el horario de los empleados de manera que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor coste. En este ejemplo, se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa, de forma que al minimizar el número de empleados que trabajan cada día, también se minimizan los costos. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días libres. Especificaciones del problema. La celda objetivo es la de 20. El objetivo es minimizar el costo de plantilla. En la de 20 tenemos que hacer una fórmula que es el sueldo diario por ese número de empleados, que en este momento no sabemos qué número de empleados son los óptimos para atender el parque. Y como dice que es semanal la planilla, aunque los empleados trabajen 5 días, entendería yo que hay que pagar los 7 días. Pero no se sabe, esa restricción, eso no nos lo dicen, que si solo se pagan 5 días o 7 días. Vamos a dejarlo en 7 porque está contemplando los días libres, asumiendo que les pagan. Entonces esa es nuestra celda objetivo. Esa fórmula. Aquí ya nos dan la fórmula en la que tenemos la suma de los empleados en sus diferentes horarios de días de descanso. Celdas a cambiar de la de 7 a la de 13, empleados en cada horario. De la de 7 a la de 13 son las variables que le vamos a especificar a Solver. Restricciones es que el número de empleados debe ser mayor o igual a 0, pues un poco lógico porque no podemos tener una fracción de personas. De la de 7 a la de 13 también tiene que ser entero, porque, o sea, no podemos tener ni fracción de persona ni menos una persona, o sea, no podemos expresar estos números ni en negativos ni en fracciones, porque son personas. F15L15 tiene que ser mayor o igual al número de empleados que el parque necesita. El número de empleados que trabajan cada día debe ser mayor o igual a la demanda. Horarios posibles, filas de las 7 a las 13. Aquí están los horarios posibles. Los días que descansan los empleados en sus diferentes horarios. Uno significa que el empleado en ese horario trabaja ese día. Es decir, que vamos a rellenar estos cuadros con unos el día que trabaja. Entonces, si para el horario A los días de descanso son domingo y lunes, entonces los días que trabaja vamos a rellenarlos con uno. Lunes y martes, o sea que en el horario B se trabaja domingo, se descansa lunes y martes y colocamos uno los días que trabaja en ese horario. Días de descanso, martes y miércoles.
y vamos a colocar ceros en los días de descanso. Y ahí están, ahí ya tenemos llena la planilla semanal. Cero es el día de descanso y uno el día laboral. Entonces, aquí también debe existir una fórmula. De tal manera que vayamos teniendo aquí el número de empleados necesarios para optimizar la planilla, minimizar el costo. Entonces aquí tenemos que hacer una multiplicación del número de empleados aquí multiplicado por esto, así como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Vamos a multiplicar este empleado que no sabemos cuánto por este número, si es día laboral o no, y tenemos que ir sumando esto, este valor. Le estoy poniendo paréntesis por seguridad, aunque nosotros sabemos que Excel lo primero que va a hacer es la multiplicación y luego la suma, que es exactamente lo que necesitamos. Por seguridad nomás lo estoy haciendo. Esto nos va a salir un poco largo. Y si usted se va dando cuenta también, hay referencias que tienen que quedar absolutas, que son estas, porque los números de empleados se van a ir multiplicando por domingo, mismos empleados por lunes, mismos empleados por martes. Entonces hay que ir haciendo referencias absolutas a estas celdas, pero nos va a quedar así como que un poco largo. Ni tan largo, pues, pero podemos utilizar algo diferente. Hay una función que se llama suma producto. Devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Entonces, esta función que se llama suma producto me hace exactamente lo mismo que como lo íbamos haciendo de la manera larga. Entonces, nos está pidiendo una matriz. Voy a seleccionar esta matriz. Punto y coma. ¿Por cuál la vamos a multiplicar? Por esta. Entonces, esto va a ir haciendo. Ahí ya puedo cerrar paréntesis porque ya no voy a... Aquí me está pidiendo si yo necesito multiplicar por más matrices, pero ya no, porque solo esos dos, porque las otras multiplicaciones son repetitivas. Lo que yo me tengo que fijar aquí es que esta matriz me tiene que quedar absoluta. Cuando yo haga el arrastre, estos valores de la D7 a la D13 no se van a mover, pero sí necesitamos que se vayan moviendo en los días. Entonces, esto es una manera simplificada de hacer la operación que estábamos haciendo antes de multiplicar y sumar. Entonces, voy a arrastrar esto para los días de la semana. Y ahí solo vamos verificando. Me mantiene la matriz de los empleados, pero ya se pasó al día lunes, que es lo que necesitamos. Luego me marca cuáles son esas matrices que va a ir multiplicando. Ahí me la va marcando, ahí solo verifico que esté bien el arrastre de la fórmula. Entonces me dice que estos valores que me va a calcular aquí, que van a depender de esto que va a calcular Solver, tienen que ser mayores o iguales a estos. Ya nos lo presenta así el escenario. En este ejemplo se utiliza una restricción de número entero de forma que las soluciones
no den un resultado de números fraccionarios templados en cada horario. Si se selecciona la casilla de verificación, asumir modelo lineal en el cuadro de diálogo opciones de Solver, no veo esta opción, pero antes de hacer clic, se acelerará el proceso de solución. Ya vamos a ver ese cuadro. Procedemos. Ya tenemos todo, la celda objetivo, las variables, las restricciones. Entonces, cuando ya tenemos esas tres cosas que nos pide Solver, aquí nos está dando esto, pero para hacerlo de nuevo le voy a poner aquí restablecer todo. Creo que me va a borrar todo lo demás, pero para hacerlo y no tener que estar partiendo de algo que ya existe, voy a presionar aquí en restablecer todo. ¿Desea restablecer las opciones y las selecciones? Sí, le voy a poner aquí sí. Voy a ponerle cerrar. Y solo verifico que nada haya cambiado. Ajá, exactamente lo que necesitamos. Voy a Solver. Mi celda objetivo es minimizar la planilla. Minimizar el costo de la planilla. La de 20. Para que nos recomiende cuántos empleados, estas son las variables. Y agregamos las restricciones. Entonces, en las restricciones me dice. Ok, aquí están las restricciones. Que de 7 a de 13. Me ve. Si le ponemos entero, muy probablemente nos ponga números negativos. Porque existen los enteros positivos y los enteros negativos. Entonces, por eso es que nos recomienda hacerlo mayor o igual a cero. Pero también le vamos a poner entero, por si acaso, vamos a asegurarnos bien. Presionamos agregar, porque si le pongo mayor o igual a cero, muy probablemente me tome en cuenta fracciones. Y si le pongo entero, y como ya le puse mayor o igual a cero, entonces ya tenemos como las limitantes establecidas. Que no me va a dar ni negativos, y no va a dar enteros. Como hay más restricciones por agregar, presiono agregar. Estas mismas celdas tienen que tener un valor entero. Presiono agregar porque todavía falta. Que este rango de celdas sea mayor o igual a este, porque no puedo tener menos empleados por día, porque esos son los que se necesitan para atender de manera eficiente el parque. ¿Tengo otra restricción? Ya no tengo otra, ¿verdad? Ya puse que sean enteros, que sean mayores o iguales a cero y que el número de empleados sea mayor o igual a los que me está pidiendo, a los que está demandando el parque. Creo que ya solo esas restricciones son. Como ya no voy a agregar, presiono aceptar. Número desigual de celda de referencia de celda y restricción. Veamos. F15. Vamos a ver. F15. Mayor o igual a este. No vi exactamente, pero ok, no, porque eso es. Entonces ahí tenemos las restricciones. Revisamos que todo esté bien, ¿verdad? Que mi celda objetivo sea la de 20. Que mis celdas variables sean las de 7 a de 13. Y las restricciones que sean enteras, que sean mayores o iguales a 0. Y que sea mayor o igual a la demanda.
resolver. No sé por qué me muestra, me abre siempre otro archivo, pero voy a presionar aceptar porque en este momento no veo el archivo en el que estoy trabajando, pero ahorita lo abro. Entonces ahí están las recomendaciones de Solver. Podemos tener a 3 empleados en horario A, 5 empleados en horario B. Entonces aquí dice que nos ha calculado exactamente el número de empleados de la demanda. Es exactamente lo que nos ha recomendado Solver. De esa manera se está minimizando la planilla. Entonces, la planilla semanal, la más barata, es pagar $6,907 a la semana por 25 empleados. Entonces ahí está la solución hecha por Solver. Al minimizar el costo de la planilla. A ver, voy a presionar otra vez resolver. Veamos esta parte de los informes. Hay 3 informes, dice que puede mostrar, estos son quizás para los analistas, ¿verdad? O para la parte técnica. Si solo quiero uno, pues solo hago clic en uno. Si quiero los 3, entonces aquí presiono donde dice informes de esquema, presiono aceptar. Y se han adicionado las hojas de los informes a la izquierda. Informe de límites, informe de sensibilidad, informe de respuestas. Informe de límites. Aquí nos aparece como, casi que son reportes técnicos. El resumen de lo que Solver toma para hacer la solución. Para los matemáticos en este caso, ¿verdad? Nos da la referencia de la celda, las variables, el valor que ha resultado en el informe de límites. Aquí aparece como algo de no disponible porque dice inferior, límite, objetivo, resultado, superior. Inicialmente no teníamos como valores de prueba, sino que comenzamos con 0 para que Solver lo resolviera. En el informe de sensibilidad están la sensibilidad, las variables que quisimos que Solver tomara, de la de 7 a la de 13, para que nos dijera cuántos empleados era lo mejor, era lo óptimo. Y aquí nos muestra las restricciones. Entonces aquí para que vayamos como verificando las referencias. En el informe de respuestas, nos muestra un valor original, un valor final, porque puede ser que alguien ya tenga como, ya hecha su planilla, ¿verdad? Ya hecha su planilla y no hayamos comenzado de cero como lo hicimos en este ejemplo, que comenzamos de cero porque no sabíamos cuánto podíamos minimizar el costo de la planilla, cuánto teníamos que tener de dinero para pagar la planilla. No pusimos ningún valor. En la realidad de cada uno, pues dice, esto es lo que se paga en planilla y veamos qué dice Solver.
Luego están las celdas variables, tenemos igualmente las restricciones que colocamos los valores establecidos, que fueran también mayores a cero y que fueran enteros. Entonces ahí están los diferentes informes para ya luego poder revisar qué utilizó Solver, cómo hizo Solver el procedimiento. Okay. Veamos un ejemplo parecido. Esto. Vamos a hacer un ejemplo un poco parecido para ir como practicando eso. Parecido al que habíamos dejado pendiente y el que terminamos ahora. Solamente porque los productos son distintos, pero veamos qué nos dice este escenario. Igual, es una fábrica de ropa. En el que me voy a traer el ejemplo que ya teníamos resuelto y solo lo voy a comenzar a modificar porque es muy parecido. Voy a traer estos datos. Los voy a poner en otra hoja. Esto es lo que ya teníamos. Es muy parecido, solo porque allí los productos son distintos y quizás lo disponible en capacidad de producción. Entonces ya nos están dando el problema ya en la... En cada situación particular, alguien ya tiene algún problema establecido. Vamos a ponerle aquí. Voy a ir modificando. En el departamento A, igual en capacidad de producción, está dado en horas. Dice que son 120 horas. Son 120 horas en el departamento A. Eso dice el problema. En el departamento B, la capacidad de producción son 160 horas. Y dispone, dice, 90 yardas de material. 90. Voy a borrar esto para no confundirlos. A ver, los productos son distintos. Camisas. Shorts y pantalones. Aquí en la utilidad, estos productos. Y nos dan el mismo dato. Dice que hay un valor de utilidad por esa venta. $10 de utilidad en camisa, 10 en shorts y 23 en pantalones.
voy a borrar esto porque es lo que Solver nos va a ayudar a hacer. Y esto quizás no lo voy a borrar porque básicamente es lo mismo. Ahí lo que podemos cambiar es utilizar la función suma producto como para no hacer tanto procedimiento, pero ahí ya tenemos el objetivo. La multiplicación y la suma de eso para saber el total de la utilidad o cuánto se va a ingresar en la venta generando esas utilidades por artículo. Entonces, básicamente es lo mismo. Entonces, para las camisas me dicen 2 horas en el departamento A, 1 hora en el departamento B y 2 yardas de tela para las camisas. Dos horas aquí, 3 horas aquí y 1 yarda para el short y para el pantalón. 3 horas, 4 horas y 4 yardas. Entonces, el planteamiento es lo mismo. O sea, tengo que venir a hacer básicamente lo mismo, solo que hemos hecho un ejemplo muy parecido. Mañana lo vamos a terminar así rapidito porque ya nos tenemos que desconectar porque algunos de ustedes tienen compromisos y yo igual tengo que hacer el cambio. Pero quise hacer este ejemplo muy parecido porque usted ya sabe qué hacer. Ya tenemos definido la función objetivo. Ya tenemos definidas las variables, cuánto producir por cada artículo. Ya tenemos definidas las restricciones, capacidad de producción en horas y yardas. Entonces, ahí igual ya se ha hecho ese cálculo, que es básicamente el mismo. Así que es muy parecido. Entonces, a Solver es de venir a detallarle prácticamente los mismos datos, solo porque son diferentes artículos y diferentes cantidades. Pero también es un poquito de análisis, porque las utilidades en los productos anteriores eran diferentes a eso. Entonces, basándonos en las utilidades, Solver dice, ok, estas unidades son las correctas para tener un máximo de ganancias. Vamos a quedarnos hasta acá, así que les invito a que estemos mañana, que es la última clase de la semana, y vamos a concluir con este tema y a introducirnos en el siguiente. Que tengan una buena noche. Gracias igualmente, feliz noche. Buenas noches.